Cabezón Vitale, el nuevo capitán en la noche de hoy. No está el Paisa, no está el Chueco, Racing, los que generalmente usaban la cinta. Hoy le queda el Cabezón Vitale, uno de los nuevos emblemas que tiene la camiseta de Racing. Vestido de verde el Chaira, con pantalones negros y medias blancas, aparece Maipú de Mendoza en la cancha. De blanco, en su camiseta y pantalón, el anunciado. Un verá Maipú de Mendoza. En marcha el juego. La pelota la tiene el equipo mendocino. La tiene el Kiko. El Kiko que hace el rey la pelota. Pone centro largo. Le dio el Kiko. Se quiere meter. Esta juega por abajo. No puede levantar la pelota. Racing la tiene Vitale igual. Se mete la derecha. Cabe derecha igual. De vuelta como el otro día. Qué mordido por abajo. Marcelo. Lo tiene que hacer Morchio desde el fondo. Devolverá el número 2. Pelota llegará, le queda Van que la juega para Valente al arco. Tengo un atravesado de rebate de Valente. Tengo un atravesado de rebate de Valente. La tiene Verdur, abre contra la derecha. Buen pase para Van. Bajará el pecho que está, la bajó. Está al córner, le gol de Van. La tiene Lexio Lacar. En cara a Valente, va contra la derecha. La camiseta. La pusieron para Wolves, está habilitado el 5 por el centro, Torres Agasti. Vitale va contra Hamud, lo deja en el camino, Vitale que alarga para Verdún, Verdún y el centro, y el gol, Verdún y el centro, y el gol, centro por abajo. Contra el Ramuspe, siempre el 7, pasa Benítez, centro de Aguirre, arriba para buscar el 9, Hamud por arriba del travesaño, busca Vitale. Yo vi otra cosa, vi que levantó el brazo. Lo viste Messi ahora contra Ramuspe, sí, le tiró el pelo. Sí, y Messi le tiró el pelo a Ramuspe desde atrás. A Benicio, en esa situación, ¿qué viste en la jugada de Vitale y el hombre de Maipú que ya no me acuerdo? Hamud, Enzo, ¿qué viste? En esta pelota parada, centro al área, arriba el 9. Jamundo pudo, era offside de todas maneras. La pelota le queda a Lucas Parisi. Parisi que abre contra el costado derecho, se mete el número 18. Le queda Aguirre, pondrá centro. Mira el envío del 7 por abajo para Benítez. Al córner, al córner la sacó Torres Agasti. El remate de Benítez. Esperá que la tiene Aguirre, le abre contra la derecha. Está atravesado. Pegó la pelota en el 9 años a correr. También busca Brandán, viene para Van, la domina en el pecho, la juega para Valente. Valente viene para Brandán, está como está, no, pues ahí está Brandán, tiro libre para Maipú. Vázquez y el balón contra la derecha, juega para Valente, levanta a Nacero, viene para Gonzalo. Van le ganó, porque está el gol de Vázquez. Vázquez está, Vázquez está, Vázquez. Está por el segundo, esta tiene Brandán, pasa mal,
alambre y traba, a ver, esta pelota le queda a él, se mete en el área, está, se mete en el área, está, centro, ya, la pelota la tiene el número 17, ahora sí está Gamba, Gamba que la juega para Inglés y viene para Gamba, saca el brazo, mano, dijo el árbitro, tiro libre en favor de Maipú, que con la pelota no tiene que hacer, hay tiro libre a los mendocinos, se viene otro cambio en Brasil, tiene censo. De pierna zurda, de 16 Zapata, Aguirre por arriba, desviado. 8 minutos se va el partido, 48 minutos. ¡Ha ganado! ¡El Zaira! ¡En volaba Arriña! Le ganó a Maipú 1 a 0. Dejó 6 puntos por debajo en la tabla. Racing cada vez más cerca de la clasificación. Le sacó 4 a Huracán el sexto. Racing va a formar. Racing quiere ser uno de los 5 de Liga. Qué duro fue, qué duro que fue. Lo ganó por el canto de una uña, aunque en el final, aunque en los últimos 15, el equipo de Olavarría hizo tanto como en una parte del primer tiempo para ganar por algún gol más. Sin jugar bien, sin jugar bien. Ese adiós de Romanelo, ese chau de Romanelo, un saludo, adiós, me parece que...